Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí a Radio Vaticana, Vatican News, transmite el encuentro del Papa Francisco con la comunidad greco-católica en la Iglesia Protección de la Madre de Dios. Son las 11:22 de la mañana en Budapest. El Papa Francisco apenas ha mantenido el encuentro con los pobres y los refugiados en la iglesia de Santa Isabel de Hungría, aquí en la Plaza de las Rosas, donde se encuentra también en esta plaza, propiedad de la iglesia, esta iglesia greco-católica Protección de la Madre de Dios, siempre en el distrito 7 de la capital del país. El Papa Francisco se ha trasladado desde la iglesia de Santa Isabel en la silla de ruedas. Son 50 metros solamente los que ha recorrido. Ha sido recibido en el ingreso de la Iglesia Protección de la Madre de Dios por el arzobispo metropolita Hadze Dudorok y también por el párroco. Se han dirigido juntos aquí al iconostasio, esta pared que parte central del templo. El coro en este momento está entonando un himno. Se trata de un momento de oración que el Papa realizará con esta comunidad. Escucharemos las palabras del arzobispo metropolita de Hadze Dudorok. El momento de oración, como dijimos, con la comunidad greco-católica de este país y la bendición. Saludamos a las emisoras conectadas con esta señal de Radio Vaticana. El arzobispo Philip Coxis dirige sus palabras al Papa: Su Santidad, Papa Francisco, amado por todos nosotros. Del Papa Juan Pablo II aprendimos la importante verdad de que la Iglesia de Cristo respira con dos pulmones, el Espíritu de Oriente y el Espíritu de Occidente, que juntos hacen vivir el cuerpo místico. Esta imagen poética y teológica se manifiesta de manera especial aquí mismo, en esta plaza. Dos iglesias se encuentran una al lado de la otra, dos comunidades, una de rito latino y otra de rito bizantino, que conviven en el mismo lugar. Para nosotros, los greco-católicos, pertenecer a la Iglesia Católica es particularmente importante. Desde nuestro nacimiento, desde nuestras primeras uniones, hemos tenido que sufrir mucho a causa de esta doble pertenencia. Nuestros mártires murieron no solo por su fe cristiana, sino sobre todo por su fidelidad a la Iglesia Católica. En lugar de plegarse a los dictados de la violencia comunista, permanecieron fieles a la Iglesia Católica y perecieron por ella. Por tanto, nadie puede dudar de que al tiempo que intentamos permanecer fieles a nuestras raíces orientales, no deseamos separarnos, sino que pretendemos convertirnos en un puente entre las dos iglesias hermanas, ya que en cierto sentido pertenecemos a ambas. Con su visita de hoy tenemos la firme confirmación de que somos miembros iguales de la familia católica y prometemos esforzarnos por llevar a todos un mensaje de unidad y fraternidad. Pedimos a su Santidad que acepte de nosotros este sencillo y simbólico regalo, el rosario de la Iglesia Oriental, el chotki o komboskini tejido para esta ocasión por jóvenes greco-católicos y presentado a su Santidad por niños. Este es el mensaje de todos los que amamos con fe filial a nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia y a su cabeza eterna, el Papa Francisco. Santo Padre,
Ahora queremos pedirle que rece con nosotros y que cante la gran letanía o canto de la paz según nuestro rito. El Papa Francisco recibe de manos de estos niños el rosario tejido. Son tres niñas y un niño. Y son dos niños y tres niñas y les entrega a su vez un rosario a cada uno de ellos. Santo Padre, ahora queremos pedirle que rece con nosotros y que cante la gran letanía o canto de la paz según nuestro rito. ¿Puede unirse a nosotros cantando Uram Iragalmas, Kiri Eleison, Señor piedad? Oremos en paz al Señor. Kyrie eleison. Por la paz que viene de lo alto y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Por la paz del mundo entero, por la prosperidad de las santas iglesias de Dios y por la unión de todos, roguemos al Señor. Por esta santa morada y por los que entran en ella con fe, piedad y temor de Dios, roguemos al Señor. Por nuestro Santísimo Papa Francisco, Obispo de Roma, por los obispos presentes, por los obispos, por los presbíteros, los diáconos, por el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por nuestra amada patria húngara, por nuestros gobernantes y por todo el pueblo, roguemos al Señor. Por esta ciudad, por todas las ciudades y naciones, y por los fieles que viven en ellas, roguemos al Señor. Por la salud del clima, por la abundancia de los frutos de la tierra y por la paz, roguemos al Señor. Por los marineros, los caminantes, los enfermos, los que sufren, los prisioneros y por su salvación, roguemos al Señor. Por la liberación de toda aflicción, flagelo, peligro y necesidad, roguemos al Señor. Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, oh Dios, con tu gracia. Haciendo memoria de la Santísima, Inmaculada, Bendita, Gloriosa Señora nuestra, Madre de Dios y siempre Virgen María, junto con todos los santos, encomendémonos a nosotros mismos, los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo Dios. Porque a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se te debe toda gloria, honor y adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El obispo viste al Papa con la estola y el Santo Padre bendice a los presentes. Et in saecula saeculorum. Amen. El Papa bendijo a los presentes con la cruz y besa la cruz.
questo qui, il vino, nella stessa epoca che loro, e la fatta nel 1935, come potete vista. Es un momento de intercambio de regalos también. Como dijimos, están ante el iconostasio de la Iglesia Protección de la Madre de Dios, de la Iglesia Greco-Católica, la comunidad greco-católica que el Papa Francisco ha querido visitar. Se encuentra a unos 50 metros, como dijimos, de la Iglesia Católica Latina de Santa Isabel de Hungría, donde el Papa Francisco ha mantenido el encuentro con los pobres y los refugiados. El Papa está donando un cáliz al arzobispo. Son las 11:33 de la mañana. Después de aquí, el Papa Francisco se dirigirá a la Nunciatura Apostólica para mantener otro encuentro por la tarde, aquel con los jóvenes. En este su segundo día de viaje apostólico a Hungría. Ya nos vamos casi dirigiendo al final de esta transmisión radiotelevisiva extraordinaria. Agradecemos, por supuesto, a las emisoras que han estado conectadas con esta señal, difundiendo esta señal de Radio Vaticana, Vatican News, en América Latina. Saludamos, decíamos, a Esnel Sembrador en Estados Unidos, a EWTN, a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, a Catholic Faith Network, a Settlement Televisión en Alicante, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Televisa, Radio La Voz de María de Guayaquil, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio María El Salvador, Radio María Panamá, Radio María Venezuela, Radio María República Dominicana. 11:36 de la mañana en Hungría, el Papa Francisco se dirige a la Nunciatura Apostólica, donde almorzará en privado. Por la tarde, el encuentro con los jóvenes a las 4:30 de la tarde, hora local, y a las 18 el encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús. Amigos oyentes, gracias por haber estado en compañía con nosotros. Griselda Mutual los ha acompañado y Patricio Ciprari en los controles. Agradecemos también su asistencia, por supuesto. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.